medidas de segundo simulacro de la ONU y el primero de UNASUR. Y le voy a dar la palabra a Ignacio Romani, que es el representante de Nueva Escuela. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Sabemos que llegaron al día de hoy luego de mucho trabajo. No es que vienen hoy a un lugar en particular, sino que se encuentran como producto de un trabajo largo, que fueron 3 capacitaciones, que fueron visitas a colegios, que fue un largo proceso que es este modelo de Naciones Unidas. Ustedes vienen muy preparados, han estudiado, han hecho cosas en su casa y eso es lo que consiste el modelo. Queremos decirles como Nueva Escuela que sepan y que nadie les quite que ustedes son el modelo, que ustedes son los que hacen el modelo, que nosotros somos autoridades, que creo que estamos acá con un fin pedagógico, pero con una definición particular de pedagogía. Nosotros consideramos que la pedagogía es sacar lo mejor de cada uno de ustedes. En ese sentido vemos nuestro papel pedagógico como personas que tienen el deber de sacar lo mejor de ustedes. Por lo tanto, verán que no depende exclusivamente de nosotros, depende de sus aspiraciones, depende de lo que tenga cada uno de ustedes. Queremos decirles que en estas 3 capacitaciones y en el día de hoy, nosotros no hemos impuesto nada en ustedes. Todo lo que ustedes traen acá, todo lo que ustedes digan en sus discursos, ya lo traían desde antes, ya eran ustedes y son una forma en que quizás algunos no se conocían todavía, pero se van a conocer ahora. Nosotros no plantamos nada en ustedes, no tenemos una visión iluminista al modo de alumnos y que ustedes son alumnos sin iluminación y nosotros somos los que los iluminamos en algún tema. Nosotros creemos fundamentalmente en esta definición de pedagogía que consiste en que ustedes ya tienen todas las cosas incluidas, en que ustedes pueden apropiarse por sus propias herramientas de la realidad y que nosotros estamos acá en un simple papel de acompañamiento y de, como les dije, sacar lo mejor de ustedes. Queremos que sepan que esto también es un acontecimiento político, o sea, no es común que se junten tantos jóvenes, no es común que pase esto, que se debatan temas tan profundos. Creemos que esto es un acontecimiento político porque creemos que la política y la pedagogía tienen algo en común. Si la pedagogía era, como les dije, sacar lo mejor de cada uno, la política debería ser sacar lo mejor de cada uno de nosotros. La política, los políticos deberían sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y creo que esa es una definición importante para partir, que tiene Nueva Escuela, que compartimos con muchos de los que están acá organizando, con muchos de los que nos han ayudado a hacer este modelo, y que tenemos, que tratamos de imprimírselo en cada cosa. Del primer modelo al segundo, creo que ha avanzado muchísimo la organización, el nivel de los alumnos, y creo que también han pasado cosas muy importantes en la nación y en la juventud particularmente. Recuerdo que el año pasado hicimos una simulación de un tema de Malvinas en la Asamblea General. Algunos estaban y recuerdan, y vino acá a hablar alguien en representación del secretario general de UNASUR, que en ese momento era Néstor Kirchner. Creo que un tiempo a esta parte hubo un gran cambio en la juventud, lo que es la muerte de Néstor Kirchner, la desaparición física de este político tan importante, y por eso es que este año hemos decidido implementar la UNASUR, un órgano directamente que represente estos valores, que represente esta personalidad política y en donde ustedes puedan tomar la realidad latinoamericana como argentinos, como un lugar importante en el mundo que tenemos y como país que ha impulsado la integración latinoamericana. Este hecho no solo ha cambiado la realidad internacional y latinoamericana, sino que ha cambiado, creo, a lo más mínimo, que es la posibilidad de que las juventudes participen políticamente y que ha hecho grandes cosas, a mi opinión, humildemente, sobre la juventud y sobre la participación. Así que tomen esto como una instancia más de desarrollarse ustedes, de sacar lo que ustedes tienen, y nosotros, tómennos como apoyo. Nosotros somos el apoyo y queremos sacar lo mejor de ustedes. Así que muchas gracias, suerte en el modelo a todos los delegados, y nos veremos en cada órgano. Por favor, representante de Propuesta Avellaneda.
Bueno, buen día. Realmente un nuevo simulacro 2011. Bueno, en nombre de la municipalidad y de Propuesta Avellaneda, y queremos agradecerles estar aquí. Bueno, esperemos que esto sea un juego y comencemos a soñar, como bueno, nos decía Néstor Kirchner en su momento. Bueno, a trabajar entonces. Gracias por estar aquí. En organizar políticas migratorias que permitan a las personas incluirse en el país, participando, construyendo el mismo y permitiendo a su vez a los inmigrantes encontrar un lugar de pertenencia que les permita crecer como sujetos de derecho. Hoy, en un contexto de globalización, se puede decir que la inmigración trae aparejados los impactos tales como choque de culturas, discriminación, superpoblación, impacto ambiental como la falta de organización, entre otros. Con esta problemática se pueden brindar posibles soluciones, teniendo en cuenta que la inmigración es una realidad que afecta a la mayoría de los países. Debemos valorar y hacer cumplir el derecho que se merecen los inmigrantes, mejorando de tal forma que sus consecuencias negativas disminuyan y aumentando las positivas, cumpliendo los derechos humanos y la capacidad de cada Estado de regirse por sus propias leyes. Sería negado la entrada de nuestros compatriotas justificando dicha actitud, diciendo que la sociedad bosnia solo aporta conflictos de índole laboral, pero bien sabemos que no se aceptan a los mismos por la práctica de religión, violando así los derechos humanos a una vivienda y a la libertad de religión, entre otras más. Pedimos así a la ONU que interceda en este conflicto y permita el ingreso de los bosnios a ciertos países para que puedan satisfacer sus necesidades. La delegación china no considera que este es el momento oportuno para hablar de posicionamientos económicos, sin embargo entendemos la postura de aquellos países que dicen que prefieren o priorizan garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes. La delegación china ofrece a todos los países que lo necesiten tecnología para resolver este conflicto y de una vez por todas darle la finalización al tema de la subdesarrollo. Muchas gracias. No todos vamos a pensar igual. Me parece que tampoco podemos echarle la culpa a otras personas. Somos un bloque y tenemos que solucionar los problemas como bloque de la otra persona. No siempre se trata de otras potencias o a Estados Unidos, porque en realidad quienes se encargan de cada país somos nosotros como residentes. Y si algo en nuestro país anda mal, buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Nacional de Avellaneda, seguimos en el simulacro de las organizaciones de las Naciones Unidas, ahora estoy a mi lado con Luis Stefanini, que es uno de los integrantes de Propuesta Avellaneda. ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro de Propuesta Avellaneda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, las propuestas son deportivas, culturales y educativas, apostamos a este modelo de Naciones Unidas con alumnos de escuelas secundarias del orden público y privado para poder relacionar y cambiar diferentes aspectos educativos y culturales que tienen diferentes alumnos de lo que es la órbita privada o estatal.
Nosotros lo apostamos a esto más que nada para el debate que tiene que realizarse en la Argentina con nuevas ideas y con chicos jóvenes para el futuro de la Argentina. Seguimos en la Universidad Nacional de Avellaneda en el simulacro de las organizaciones de las Naciones Unidas. Tengo a mi lado a la directora, una de las integrantes de lo que es Propuesta Avellaneda, y que nos va a contar qué actividad realiza dentro de lo que es Propuesta Avellaneda. Nosotros estamos participando con los chicos de la Escuela Juana Manso, como el resto de las escuelas de Avellaneda, las escuelas secundarias, en este proyecto de Naciones Unidas. Bueno, estamos representando, tenemos varias delegaciones a los distintos consejos y asamblea general, y bueno, fomentando la cultura democrática. ¿Y qué participación, cuál es la participación que ve en los chicos de las escuelas secundarias? En este caso particular nuestro, es la primera vez que lo hacemos. Estamos fascinados, hiperinteresados. Los chicos están muy movilizados con el intercambio y con las cosas que se están llevando, ¿no? Son nuevos aprendizajes. O sea, se cumplió con las expectativas que esperaban. Ampliamente, creo que igual esto es un proceso y que vamos a seguir participando y seguir contribuyendo a la educación de los chicos. Es algo para ellos, ¿no? Para ellos y para todos, porque tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Piensa que solamente les va a servir para lo que es esto, estas organizaciones unidas, o sin embargo le va a servir para lo que es el resto de su vida? Yo creo que no hay nada en educación que se haga con una intención a corto plazo. Siempre las cuestiones sirven para la hora, pero más que nada para el futuro. Estos chicos los estamos instituyendo como ciudadanos, entonces bueno, esto va a ser para el resto de sus vidas. 4:00 p.m, seguimos en la Universidad Nacional de Avellaneda en el simulacro de lo que es las organizaciones de las Naciones Unidas. Tengo a mi lado al presidente general de la comisión. Contanos un poquito cómo es el tema de este simulacro. Bien, la cuestión es así. Nosotros convocamos acá, hacemos un simulacro a todas las chicos de escuelas secundarias de Avellaneda. Y lo que vienen acá es les asignamos ciertos países y ellos vienen acá a representar cada uno de los países que le asignamos, y hacemos esta especie de foro en el cual cada uno presenta su opinión y tras un debate y un intercambio de opiniones ellos pasan a redactar un documento que posteriormente ellos van a votar para así tomar una resolución final. ¿Y cuál fue la solución que se tomó en este proyecto? Bueno, el debate que nosotros hicimos fue respecto a la migración internacional. A lo cual claramente enseguida se nos presentaron dos bloques, por un lado los países europeos con los Estados Unidos y por el otro lado los países sudamericanos junto con los africanos y algunos asiáticos. Y bueno, la resolución claramente favoreció a estos últimos, a los países latinoamericanos y africanos, en la cual exigían el respeto de los derechos de muchos de los migrantes que, como bien sabemos, son maltratados muchas veces al querer ingresar a países europeos o a los Estados Unidos. Se vio mucha participación en los chicos, realmente estaban muy informados. ¿Se cumplió con todas las expectativas? Sí, claramente superamos las expectativas. La verdad que es el segundo año que hacemos este proyecto acá en Avellaneda y no deja de sorprendernos el entusiasmo de los chicos, las ganas que tienen de participar, cómo se enganchan con el proyecto, cómo se enganchan con las discusiones. Y realmente estamos muy contentos con esto que salió este año y esperamos, por supuesto, poder repetir esta experiencia. Seguramente que sea algo contagioso, seguro, porque se vio desde acá afuera, nosotros lo que pudimos ver, la participación de los jóvenes fue impresionante. Sí, no. Muchas veces se dice que los jóvenes no tienen ganas, o no se apuestan los jóvenes, o se dice que no pueden. Bueno, este proyecto tiene que demostrarnos, nos demuestra a nosotros día a día, y nos tiene que demostrar a todos el entusiasmo de los jóvenes, la capacidad que tienen de construir y la capacidad que tienen de expresarse de forma totalmente autónoma. Totalmente. Si tienen las herramientas para hacerlo, seguramente los jóvenes, se nota la participación y eso se vio realmente hoy reflejado. Sí, algo que nosotros siempre decimos es que nosotros acá no es que sembramos algo en los chicos, sino que los chicos realmente ya vienen con esas capacidades. Nosotros acá lo único que hacemos es lograr que los chicos exploten al máximo o den el máximo de los frutos que tienen adentro. Y creemos que realmente se logró y esperamos que muchos de los chicos que hoy estén participando acá, ¿por qué no el día de mañana estén haciendo proyectos como los que hacemos nosotros u otro tipo de proyectos que también ayuden en esto de lo que es hacer movilizar a la juventud? Totalmente, que ya no sea un simulacro y sino que sea algo real, ¿no es cierto? Totalmente, todos nosotros los que participamos en este proyecto
También tenemos nuestros proyectos personales, ¿por qué no? La idea siempre es movilizar a los jóvenes, acercarnos a la política, acercarnos a una participación ciudadana activa, y creemos que no solo la participación tiene que verse dentro de una simple simulación de Naciones Unidas, sino que tiene que ir mucho más allá y tiene que traducirse en la realidad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Seguimos en la Universidad Nacional Avellaneda entrevistando a todos los chicos que participaron de este simulacro. 4:15 de la tarde, seguimos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es el cierre del simulacro de las organizaciones de las Naciones Unidas. Tengo a mi lado a la presidenta de la Comisión UNASUR, que nos va a contar un poquito cuál es la actividad. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Buenas tardes, ya hasta ahora estamos finalizando. Bueno, esto más que nada, UNASUR es un proyecto nuevo. Sí, si bien las Naciones Unidas es un simulacro que se hace mucho tiempo, ya muchos colegios los hacen. En nuestro caso, como una ONG independiente, lo que hacemos es armar estos proyectos. UNASUR es algo nuevo. Si antes no se hacía, es la primera vez que se hace en el mundo, diría, al ser un organismo nuevo. Sí, recordamos, UNASUR es la Unión de las Naciones Sudamericanas, en las cuales incluye a todos los países sudamericanos. Entonces, más que nada, lo que hace nuestro organismo es eso, influenciar sobre las ideas sudamericanas. Es muy interesante y la verdad es muy productivo en cuanto a los chicos que se interesen, sí, por lo que nosotros consideramos nuestras raíces sudamericanas. Es muy productivo y uno se... A mí como coordinadora y como la presidenta de UNASUR, conjuntamente con otros compañeros, siempre nos sorprendemos con la capacidad de los chicos, con las cosas que... con las palabras que salen, que uno dice para su edad, que salgan con esas cosas, es, la verdad, es buenísimo. Y nosotros lo recibimos y es muy, muy satisfactorio. Realmente, nosotros estuvimos viendo desde acá la participación de los chicos. ¿Cuál es tu nombre? Melissa Tufner. Sí, yo sé ya, bueno, nosotros igualmente somos muy jóvenes en cuanto a la organización, pero empezamos con este proyecto de UNASUR. Este año por primera vez se hace, así que estamos muy contentos, más que nada. Y contanos, Melissa, ¿qué experiencia te llevas de este simulacro? Yo, millones, he participado en tres modelos, hace tres años. Este vendría a ser como el sexto, el séptimo. Y la verdad es buenísimo porque nosotros arrancamos con capacitaciones, o sea, ya desde antes los conocemos a los chicos. Venimos tres capacitaciones anteriores. Es encontrarnos la primera vez, saludarnos, presentarnos. Después ya la segunda es como que venimos ya con una idea del país que representamos, de lo que vamos a decir. O sea que es un trabajo ya desde antes, no es que es algo que se da así nomás, como nosotros lo que pudimos ver desde acá, sino que es un trabajo previo. Claro, es un trabajo y es bastante. Porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es acceder a nuestros mails, tenemos una página, tenemos Facebook, entonces todo el tiempo estamos en contacto con los chicos. Nos mandan mail preguntando cosas, escriben en la página, es como que todo el tiempo estamos en contacto. Es un trabajo largo, pero por eso lleva el trabajo de dos días, que son dos jornadas, desde las 9 de la mañana hasta esta hora, que hoy igualmente finalizamos un poco más temprano. Pero es todo el día, los chicos debatiendo, discutiendo, pensando, es buenísimo y la verdad es un trabajo bastante duro, pero muy satisfactorio. Satisfactorio, y eso es lo importante. ¿Ves e imaginás que este simulacro se pueda llegar a ser real en algún día de tu vida? Ojalá que sí, la verdad es que sí. Por las ideas que uno escucha o que uno formula durante un debate, uno dice, ojalá esto se pudiera llevar a la práctica realmente, porque son ideas buenísimas y viniendo de la mentalidad de los jóvenes, es aún más productivo, porque uno ve que va siempre avanzando, nunca es en volver atrás, en quedar estancado, siempre es progresar y progresar y desarrollarse y avanzar. Entonces ojalá, la verdad que ojalá. Igualmente, UNASUR ya es un organismo que está establecido, que si bien hace los mecanismos... que no. Pero pueden ser en diferentes organizaciones que más o menos se debatan otros temas, pero con la misma organización. Claro. Sí, la idea es esa también, ¿no? Nosotros acá estamos, primero que nada, fomentando este pensamiento en los chicos, el pensamiento crítico, en aprender a hablar, a debatir, a discutir. Discutir obviamente para bien, ¿no? Sería defender... Por medio del diálogo se pueda llegar a una solución.
tal cual, siempre instamos eso y uno lo va a escuchar también en los chicos. Es fomentar esta, la educación, debatir y discutir sobre sus derechos y lo que ellos opinan, ¿sí? Es muy interesante. La verdad, eso se vio reflejado, eso seguro. Se vio muy bien reflejado la participación que tienen cada uno de ustedes. Te agradezco mucho, Melissa. No, a vos, a ustedes, a todos, gracias por fomentar esto, que la verdad es muy productivo y les agradecemos por parte de, no solo de UNASUR, sino también de Nueva Escuela. Les agradecemos a todos por fomentar estas buenas ideas que son muy interesantes y muy productivas. Gracias. Muchas gracias. A vos. Ahora sí, seguimos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto fue para el Consejo de Medios Audiovisuales, Silvina Gavilán.